Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de estos Viernes Culturales que realizamos desde acá, desde la Corporación Cultural de nuestra comuna de Pelarco. Quiero comenzar contándoles que el 22 de agosto del año 1960, la UNESCO declaró internacionalmente el Día del Folclore. Y esta semana vamos a dedicar nuestro programa a lo que es el folclore, el patrimonio de nuestra comuna de Pelarco. Hay diferentes expresiones, por supuesto, en cada territorio. Y hoy quiero comenzar este programa presentándoles a una vecina nuestra. Ella es Anabela Muñoz, se dedica a todo lo que es artesanía en el reciclaje, en la greda y en cuero. Quiero invitarles a conocer esta historia. El rubro de la artesanía comienza a principios del feudalismo y del mercantilismo. Hoy conoceremos a una artesana, una mujer trabajadora que con la sensibilidad de sus manos logra hacer maravillas. Aquí en Pelarco la tenemos a ella. Los invito nuevamente a un nuevo programa hoy de los Viernes Culturales junto a ella. Permiso, señora Anabela. Mónica, aquí estamos. Saludémonos como corresponde ahora. Bienvenida a mi taller. Muchas gracias, sí. Qué maravilloso. Sí. Adelante. Qué rico grabarle y venir aquí a conversar con usted un momentito. Señora Anabela, cuéntenos un poquitito para que la gente la conozca. ¿Quién es esta artesana? ¿Quién es Anabela Muñoz que vive acá en la comuna de Pelarco? Cuéntenos de usted. Mi nombre, me llamo Anabela Muñoz Moyano, vivo en San Francisco de Pelarco, soy casada, tengo dos hijos y me siento muy orgullosa por la artesanía que hago. Muy feliz y bien agradecida de nuestro Señor porque tengo harta habilidad con las manos. Trabajo en greda, trabajo el cuero, hago llavero, trabajo haciendo todo lo que es el nylon, estoy reciclando en este momento, haciendo bolsas, mochilas, y también trabajo, aquí están los trabajos hechos en bolsa, y trabajo también todo lo que es diario, las chalas, con lo que es cuero. Contenta con lo que estoy haciendo y así para que la gente aprenda que lo que es la bolsa no tiene que botarla, le puedo buscar una utilidad. Señora Anabela, ¿y cuánto tiempo le lleva trabajar, por ejemplo, en lo que es el reciclado? Se demora uno con él porque tiene que juntar la bolsa y después tiene que cortarla. Y después de cortarla tiene que ir juntando la bolsa y haciendo ovillo. Y entonces tiene que ser varios, hartas bolsas, porque no es llegar y ponerse a tejer con dos ovillos. Entonces tiene que juntar varios colores para que quede bonito el trabajo. Mientras más bolsas de colores, más bonito se ve el trabajo. ¿Qué le motiva a usted a hacer este tipo de trabajo? Me gusta, es como que algo... Me siento feliz haciendo estos trabajos. Lo hago con alto grado. Joven, me acuerdo yo que ya me llamaba la atención la artesanía. Siempre me ha gustado lo que es las manualidades. Mirando, le dije, ¿cómo le voy a sacar una utilidad a la bolsa? ¿Qué puedo hacer? Me voy a poner a tejer y voy a poner broche. Entonces eso, el cuero acá también, también trabajo, es un caballero que les trabajo yo, trabaja todo lo que es cuero y hace cinturones y los restos que le quedan, yo se los pido. Y ahí lo utilizo. Y le busco, hago colgadores, hago llavero, chalita, hago variedad de cosas.
la greda, la tengo que comprar la greda. Porque aquí es más difícil de encontrar lo que es la greda aquí en el campo, porque está más sucia la greda. Y se quedan los trabajos. Aquí no es lo que es donde yo vivo, es más difícil. ¿Comercializa usted lo que hace? ¿Los vende en algún lugar, en alguna página? No, en la feria nomás, cuando me coloco en la feria ahí trato de vender todos mis productos. Pero es difícil vender porque la gente no le llama mucho la atención en lo que es la artesanía en sí. Porque hay otras cosas más importantes que lo que es la artesanía en estos tiempos que estamos viviendo. Porque estamos con la pandemia, entonces la artesanía como pasa como segundo plano. Aquí estoy tejiendo un comestiquero y tengo que seguir avanzando con él para poder terminarlo, porque tiene tengo que hacer otro doblez para que quede grande, así como este. Así. Y después que termino, yo le coloco un forro para que se vea bonito el trabajo. Después terminado, yo le tengo que colocarle un cierre para que esto no se vea en los hoyitos y todo esto, entonces para que quede con el mismo forro, del mismo color y con el cierre, ¿sí? Para que se vea así terminado, de esta manera, ¿sí? Así como este que está hecho acá, ¿sí? Así, ve que le coloca el cierre y ahí le va el forro, ¿sí? Así queda. Entonces el corte tiene que ser así preciso para que quede bien el trabajo hecho. ¿Ves? Así no quedan con nudo. Entonces tiene que ser tener altas bolsas para llegar a hacer esto, este ovillo. Este es una brujita y está hecha de poquitos de eucalipto. Y yo es la carita, es un garbanzo. Uno tiene que girarle la carita y ahí uno se la pinta y busca la nariz, porque viene con su nariz. Ahí está una brujita, van dos brujitas y con su escoba. Yo los invito a. Tengo mi número de teléfono 75479050, es mi número de teléfono. Y invito a todas las personas que quieran comprar la artesanía para los días de regalo, llega la Navidad, llega la fiesta, ahí la persona que quiera comprar se acerque aquí en la casa de San Francisco Pelarco, en la casa de la señora Anabela Muñoz. Estamos en el sector de San Francisco conociendo a esta artesana como es Anabela Muñoz, quien se dedica al tema del cuero, de las bolsas plásticas. Lamentablemente por el tema ahora de la prohibición de estas va a estar un poco difícil conseguir el material para que ella pueda seguir produciendo esta artesanía tan linda que realiza ahí. Y de San Francisco nos vamos hasta el sector del Suspiro, donde conocimos la historia de la señora María Eugenia Núñez, que nos enseñó hacer unas ricas tortillas de rescoldo. Vamos a conocer esta maravillosa historia de campo. Yo me llamo Eugenia Núñez, estaba en el sector Manzano. Echamos la harina primero, después ya le eché un poquito de levadura, cerveza, un huevito, un poquito de bicarbonato, la manteca. Que le agregue la salmuera y se revuelve mucho ahí. El secreto del huevito. Que te no lo digo.
así como tu luz de luna nueva. Puedes echar al rescoldo, se calienta bien el rescoldo y se saca toda la ceniza. Se echan las tortillas y se le echan la ceniza encima. El rescoldo, cuando está calentito, tiene que chispear el rescoldo, el ladrillo. Ahí está calentito. Solitaria, ¿y qué guardabas para mí tu primavera? Llaman por el teléfono, tengo Facebook, mi hija tiene un Facebook, me tiene, así que me llaman, es el número mío. El número entonces es el 99722-3384. Ahí encontramos, sí, todas las, sí, tortillas. El suspirito se llama mi kiosco. ¿Todos los días? Todos los días, el pan amasado y la empanada el día domingo. Y a veces es un día sábado. Ahora mismo voy a hacer el sábado y el domingo. Empanada, y te quería poner un letrero allá en el cruce, porque el otro domingo vino una señora de Talca, venían. No había ni un letrero para abajo donde hacían empanada. Y siguieron para arriba y me encontraron mi letrero y me compraron empanada. Llegaron 20 empanadas de día los caballeros. Y quedaron encantados. Encantado, y me pidieron el número, todo. Y así doy mi número y así me he hecho conocida. Y bueno, invito a toda la gente a probar mis tortillas del suspirito. Ahí pasaba nuestra amiga María Eugenia Núñez en el sector del Suspiro, quien nos enseñaba esta técnica de lo que es hacer las tortillas, la tortilla de rescoldo, la original. Y contarles que ya se acercan las fiestas patrias en nuestra comuna de Pelarco y tenemos varias novedades que vamos a ir contándoles a medida que van avanzando la semana de esta fonda virtual, donde también vamos a tener el proceso de las tortillas, cómo se realiza un asado de cordero y muchas otras cosas que son típicas del campo y, por supuesto, de nuestra comuna de Pelarco. Recordarles que este 22 de agosto se celebra el Día del Folclor, de las Tradiciones, de la Danza, así que muy pronto va a estar con nosotros una amiga nuestra, Rosita Retamal, de Santa Rita, junto a dos personas más que nos van a estar interpretando unas maravillosas tonadas, porque ya se acerca septiembre, las fiestas patrias y también mi cumpleaños. Y desde El Suspiro, también recorrimos San Francisco, nos vamos al sector de Huencuecho Norte. Ahí está Carmen Gloria Parragués y su marido, quien nos tienen un emprendimiento, Miguel Hernández, quien nos tienen un emprendimiento muy hermoso, que es Chambalá HN, donde es un hotel conectado con la naturaleza. Vamos a conocer este emprendimiento. Bienvenido a Chambalá HN. Y hemos creado este espacio para ofrecer un descanso soñado en armonía con la naturaleza. Acá podrás disfrutar de paz y tranquilidad, la naturaleza. Hemos creado este espacio para solucionar el dolor de muchas parejas jóvenes que están estresados, cansados, y buscan un lugar natural para su descanso. Chambalá HN es un lugar para a donde se agudizan todos tus sentidos. Podrás disfrutar una linda puesta de sol, la salida de la luna, disfrutar el silencio de una noche estrellada con el cri-cri de muchos grillos, el croar de ramas y sapos, sentir el aroma a la tierra húmeda, sentir el aroma a la hierba, algún animalito que se acerca a ti para que le hagas cariño. Aquí todos tus sentidos se agudizan. El contacto con los animales del arca, donde te podrás alimentar, tocarlos, sacarle fotografías, estar con ellos, estar con sus locuras. Es un lugar tranquilo, muy cerca de las grandes ciudades.
Ahora en pandemia estamos cerrados, pero estamos preparados para cuando el turismo se reactive en Chile y el mundo para recibirlos a todos, con mucho cariño. Y nuestro sello que nos caracteriza, servicios de calidad y mucho cariño. Chambala deben visitarlo porque en primer lugar estamos rodeados de naturaleza. Para las grandes ciudades donde la contaminación acústica, el smog, el estrés los tiene casi prácticamente reventados, acá en este lugar se van a relajar. Uno, porque no existen los horarios. Ustedes pueden tomar desayuno o almorzar o cenar a la hora que ustedes estimen conveniente. La naturaleza acá es preciosa, es viva, el aire es puro. Los animalitos andan todos sueltos. Estamos en medio de parques nacionales, de la Reserva Nacional Siete Tazas por el norte y por el sur, la Reserva Nacional Alto del Ircay. Estamos por cerca de Linares, de la Reserva Chigüeno. Tenemos turismo religioso, tenemos turismo cultural. Tenemos un montón de infinidades de cosas, de gustos que ustedes les pueden disfrutar. El enoturismo a través de las viñas. Como acá en la región del Maule tenemos la cepa endémica que es el cariñán. Pelarco es un lugar de tradiciones, donde siempre hay actividades culturales, hay actividades que son propias del campo y ustedes las pueden disfrutar. Los invito a visitar Chambala HN, los invito a visitar Pelarco. Bueno, Chambala lo pueden ubicar como en Facebook a través de Chambala HN, también la misma dirección en Instagram, Twitter y la página principal de chambalahn.cl. En todas las redes sociales nosotros estamos presentes para que ustedes puedan hacer sus reservas, contactarnos, pedir información, qué pueden hacer, qué pueden lugares visitar. Y pues, como dice Carmen Gloria, estaremos esperándolo cuando esto se reactive. Un gran abrazo y espero volver a veros pronto. Miguel Hernández y Carmen Gloria Parrayés les invitan a para que usted pueda ir a conocer, disfrutar de la tranquilidad, de la armonía, de lo que es Chambala HN, ahí en el sector de Huencuecho Norte, este emprendimiento turístico, uno de los mejores hoteles de campo de nuestra comuna de Pelarco. Así que la recomendación es que usted los busque a través de los buscadores de hoteles y pueda también hacer sus reservas para disfrutar de la armonía y de la naturaleza en Chambala HN. Nos estaban preguntando a través de las redes sociales cómo usted consigue esta maravillosa tortilla de la señora María Eugenia Núñez ahí en el sector de El Suspiro. Tome lápiz y papel para que anote este número de teléfono. Usted la puede contactar al 9-9722-3384. ¿Anotó? 9-9722-3384. Ese es el número de la señora María Eugenia Núñez para que usted pueda ahí encargar las tortillas para el fin de semana, para algún evento, o simplemente para disfrutar el sabor del campo de nuestra comuna de Pelarco. Antes de ir a la historia que tenemos a continuación, quiero saludar muy cariñosamente al director regional de Cercotec, don Gerardo Castillo, quien hoy está de cumpleaños por todo el aporte y lo valioso que ha hecho por nuestra comuna de Pelarco, apoyando a los emprendedores de nuestra comuna. Así que un abrazo grande para él y que haya tenido un excelente día y que siga celebrando su cumpleaños, que justo cayó además día viernes. Así que felicidades para él. Nos vamos a conocer al Seremi de Vivienda. Él es Gonzalo Montero, muy conocido, muy querido en nuestra comuna de Pelarco y, por supuesto, quiso contarnos cuáles son los beneficios, las actividades que realiza este Ministerio de la Vivienda en nuestra región del Maule. Así que ponga atención porque aquí hay varias novedades que a usted le van a interesar. Gonzalo Monteros en la siguiente historia. La Corporación Cultural y de Turismo de la comuna de Pelarco, en su programa Bienes Culturales y en el espacio El Entrevistado de la Semana,
Tiene hoy día como invitado al Seremi de Vivienda de la Región del Maule, don Gonzalo Montero Viveros. Seremi, ¿por qué es tan necesario un plano regulador en la comuna? Sí, bueno, un plano regulador ordena la ciudad, ordena los sectores que son rurales, ordena los sectores que son urbanos, genera las densidades de la ciudad y genera también sus usos. Por lo tanto, por decir ejemplo simple y para hacerlo más didáctico, es decir, si hay una zona que se define como zona industrial, se acota a un territorio en particular, cosa de que si se va a instalar una fábrica, no sé, de procedimientos tal vez peligroso, no está al lado de una cancha de baby fútbol o una plaza donde jueguen los niños. Y así. O tal vez una casa que tenga densidades en realidad muy bajas, con patios comunes, no tenga un gran edificio al lado y que le invada la privacidad al vecino. Y así, en definitiva, se ordena la ciudad. Y aparte se ordena futuro. Se ordenan por dónde van las vialidades, por dónde van las calles, por dónde van las avenidas, dónde van a ser las áreas verdes, dónde se van a generar los conjuntos habitacionales, dónde se va a instalar el comercio, dónde se va a generar la zona industrial. Y es por eso, en realidad, que un plano regulador son, en definitiva, instrumentos de planificación y no improvisación, que es la que ocurre cuando no hay planos reguladores. Cuando no hay planos reguladores y la zona en realidad no están definidos, en realidad los sectores urbanos ni nada, en el caso de Pelarco, se generan solamente cambios de uso del suelo. Y que uno, en realidad, a requerimiento del dueño de la propiedad, uno opera, uno actúa y ejerce sus facultades. Pero es, en definitiva, es ir improvisando ciudades y no desarrollarlas de manera planificada y organizada. Por lo tanto, por eso que es tan importante un plano regulador y también para definir los perímetros, es decir, hasta dónde se extiende la ciudad. ¿Existen parámetros de crecimiento armónico dentro de las 10 comunas de la provincia de Talca? Sí, bueno, de algunas. Y tal cual como lo comentábamos, los instrumentos de planificación territorial son los que organizan las ciudades. Si bien hay ciudades en la provincia de Talca que tienen planos reguladores actualizados y se han ido modificando constantemente, como el plano regulador de la comuna de Talca, existen otros planos reguladores también que han estado en curso y han tenido pausas, por decirlo, un poco eternas. Es por eso que nosotros en realidad motivamos a los municipios, porque son quienes ellos lideran la generación de los planos reguladores comunales, el que los desarrollen y que tengan una actualización frecuente. ¿Ya? Pero también hay una problemática que es el valor de estos estudios de planificación territorial, que también son bastante onerosos. Por lo tanto, para una comuna tal vez pequeña, generar un plano regulador con costos de 200 millones de pesos cada modificación son recursos importantes que muchas veces los alcaldes priorizan otras iniciativas antes que esto. Pero sí, para el ordenamiento territorial es clave. Y existe, en realidad, la gran mayoría de las comunas tienen un orden más o menos, un crecimiento ordenado y planificado, pero existían, bueno, y existen todavía comunas muy precarias en cuanto a la planificación. Pero específicamente esas comunas, desde el Ministerio, con recursos del Ministerio, hemos tratado de impulsar para ya mejorar el estándar de la planificación territorial. Seremi, en materia de desarrollo urbano, ¿qué otras tareas asume usted como Seremi de la Región del Maule? Sí, bueno, normalmente el Ministerio de Vivienda es conocido por desarrollar vivienda. O sea, viviendas, departamentos, atacar el déficit habitacional, tanto cuantitativo, quienes no tienen vivienda, como cualitativo, quienes tienen vivienda y están en malas condiciones. Y por eso ha sido conocido el Ministerio ya hace años, y es como es lo principal en donde la gente nos conoce y todo. Pero también tenemos otras líneas de acción no menos importantes, como los instrumentos de planificación, que nosotros, en realidad, si bien algunos no lo desarrollamos directamente, sí generamos, en realidad, la guía, la orientación para que esto se haga.
también tenemos la capacidad de interpretar la norma, las normas legales correspondientes al área de urbanismo y construcción, y somos también los superiores jerárquicos de todos los directores de obras de la región. Por lo tanto, hay ahí algo súper importante en cuanto a la planificación, el ordenamiento y el marco jurídico que rige la construcción y la planificación territorial. Pero por otro lado también desarrollamos nosotros ciudad. Es decir, no solamente la casa, la vivienda o el departamento, sino que también nos preocupamos de la ciudad a través de los instrumentos de planificación, pero también desarrollándolas como tal, diseñando y ejecutando. ¿Cómo desarrollar, diseñar y ejecutar plazas, avenidas, calles, pavimentaciones, veredas, etcétera, en conjunto normalmente con los municipios? Es decir, en el caso de Pelarco, simplemente mencionar ya el término del diseño y que estamos en plena espera de la resolución favorable por parte de Mideso del paseo peatonal Domingo Leal, donde venimos desarrollando un diseño más o menos complejo, ya que conllevaba también aprobaciones del Consejo de Monumentos Nacionales, con el fin de relevar también en esta obra la iglesia de la comuna, que es un monumento en realidad histórico y que hay que relevarlo dentro de esta obra, y aparte en realidad las pérgolas, que sea un paseo peatonal bonito. Ya el diseño está, pudimos estar junto con el ministro entregándole la solicitud de RS al Seremi de Desarrollo Social, y esperamos tenerlo pronto para poder licitar esa obra y poder construirla lo más pronto posible. Y de manera paralela estamos desarrollando en Pelarco el diseño, ya va en su segunda fase, el diseño de la conservación de la Plaza de Armas de Pelarco. Por lo tanto, son dos obras importantes que en comuna más rural, también de dimensiones más pequeñas, le cambian la cara a la ciudad. Es decir, desarrollar el paseo peatonal más la Plaza de Armas, uno llega a Pelarco y uno dice, va a cambiar. Claro que va a cambiar con estas dos importantes obras. Y ello sumado también a otros proyectos que desarrollamos como pavimentaciones participativas, que nos postulan los municipios, nos postulan los pavimentos y nosotros posteriormente los desarrollamos, mejoramientos de veredas, que tiene la misma dinámica, las municipalidades postulan nuestro programa de pavimento y nosotros desarrollamos posteriormente, y también actuando en realidad como articuladores técnicos entre los municipios y el gobierno regional en materia de conservación de vías urbanas. Seremi, entremos un poco en materia de subsidios. ¿Nos podría comentar a nuestra comuna sobre subsidio de integración social territorial, sobre reactivación económica, el programa Quiero Mi Barrio, sectores vulnerables, cómo postulan, cuáles son los programas, o podríamos hablar de 1000 programas, pero un resumen un poco de lo que son los subsidios de vivienda? Si nosotros abarquemos de todo. Abarcamos muchos programas. Y vamos a tratar de hablar en realidad un poquito en lo general para no, claro, por supuesto, para no estar harto tiempo en conversar de cada programa, porque cada programa es un tema distinto, un mundo distinto. El programa Quiero Mi Barrio, yo diría que es un programa en realidad muy bien enfocado, en donde el sentir ciudadano es la prioridad. En donde todavía hay un foco concentrado en las ciudades que tienen de 20.000 habitantes para arriba, pero que ha tenido buenos resultados en las ciudades que han podido postular, en donde la decisión de la inversión la toman los vecinos. No lo toma ni el Seremi, no lo toma ni el alcalde, no lo toma ninguna autoridad. La toman los vecinos. Lo postula la municipalidad, eso sí, el polígono. Y el ministerio valida esa postulación y todo. Pero posteriormente le damos el poder a los vecinos del barrio. Y los vecinos del barrio se reúnen a través de un consejo vecinal de desarrollo. Ellos deciden una directiva, los vecinos de ese polígono, y posteriormente en votaciones van priorizando las iniciativas que a ellos les parece. Entonces ellos dicen, oye, yo he soñado toda mi vida en tener una plaza aquí en la esquina, o mejor iluminación en mi barrio, o mejorar la pavimentación, o hacer un anfiteatro, o lo que sea. Se van levantando esta iniciativa, se van modelando un poco por parte del equipo técnico que se concentra en esos programas Quiero Mi Barrio, que normalmente hay componentes sociales, asistentes sociales y equipos técnicos que son constructores o arquitectos, y que van orientando un poquito la idea de los vecinos. Y ya cuando están un poquito más bien conformadas, como anteproyectos, imágenes objetivos, los vecinos votan
votan la priorización. Dicen, no, la mayoría decidió que se tenía que hacer la plaza antes de la iluminación. Los vecinos votaron, los vecinos decidieron y posteriormente se genera el proyecto en base a esa decisión de los vecinos. Ahí no fue la autoridad, no fui yo, no fue nadie. Fueron los vecinos que decidieron. Ahí pasaba Gonzalo Monteros en este primer bloque que vamos a tener esta semana de esa entrevista que le hizo la señora Elizabeth Orellana. Así que es muy importante que usted pueda ir anotando estos consejos que nos realiza el Seremi de Vivienda. Y como estamos celebrando por anticipado lo que va a ser el Día del Folclor, este 22 de agosto, ya está conmigo, está Rosita Retamal y sus acompañantes. ¿Cómo está Rosita? Hola Víctor, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Cuéntenos, ¿quién le acompaña? Me acompaña don Patricio Vergara, que ustedes ya lo conocen, y Francisco Ávila. También ustedes ya lo conocen aquí. Sí, lo conocemos muy bien, sí. A Pancho Ávila, a don Pato. Cuéntenos un poquito, ¿desde cuándo están en la música y en qué conjuntos han estado para que la gente también los pueda identificar? Bueno, yo comencé en Entre Cordilleras, justamente con don Patricio fue el profesor, el impulsor, me enseñó a cantar, y con Francisco igual hemos sido compañeros. Y con ellos empecé. Hace 17 años que estoy en el folclore, luego me retiré del conjunto, pero seguimos siendo amigos siempre, así como es. Siempre. O sea, viene Entre Cordilleras y ahora tiene ahí este trío maravilloso de estos gran folcloristas de la comuna que nos acompañan. Rosita, ¿con qué tema vamos a comenzar esta celebración del Día del Folclore que es mañana? Vamos a comenzar con el Pajarillo Volador. Vamos con eso entonces. Pajarillo volador, si besa la prenda mía. Pajarillo volador, si besa la prenda mía. Si te preguntas si lloro, dile que todos los días. Si te preguntas si lloro, dile que todos los días. Jilguero, calle, no cantes, no me estés atormentando. Jilguero, calle, no cantes, no me estés atormentando. Qué triste para el que sufre, hoy cantar y estar llorando. Qué triste para el que sufre, hoy cantar y estar llorando. Primera canción folclórica, porque ya se acercan lo que es las fiestas patrias, la primavera, así que me imagino que eso también los pone muy contentos, porque uno como que sale de ese letargo del invierno.
Exactamente. Y como viene septiembre, también tenemos que vivir el 18 en pleno. En pleno, con pandemia incluida. Con pandemia incluida. Oiga, don Patricio, cuéntenos un poco. Usted que siempre se ha dedicado al tema folclórico, uh-huh. apoyar a los conjuntos folclóricos, claro. ¿qué significa para usted esa parte así de poder ir enseñando, ir entregando sus conocimientos? Bueno, la verdad es algo que no sé, yo he trabajado con grupos desde los 22, 23 años. Entonces, he dirigido muchos grupos aquí en Pelarco y en Talca. Sí. ¿Alguno que recuerde con más cariño que otros, que como resultó bien ese conjunto? A ver, ¿me ponen un aprieto? No, pero que alguno que haya viajado, que tenga alguna experiencia bonita con ese conjunto. Sí, o sea, yo estuve en Los Chilineros de Talca. Ya. Estuvimos ahí con chilenos, viajamos mucho. Fuimos a Nacionales de Cueca, viajamos a Venezuela. Un 18 nos invitó la colonia residente allá. Coyhai, que, o sea, prácticamente todo Chile tocando. Pero tal vez el grupo que a mí más me enorgullece un poco es cuando formamos los Corraleros de Talca. Sí. Porque los Corraleros... Había antiguamente el Club de Cueca de Talca, fue el primer club de cueca del país. Entonces hubo un viaje a Argentina que creó una división en el grupo. Entonces allá Argentina, digamos, fueron como las estrellas, como se dice, quedó todo el resto. Entonces yo ya me había retirado. Entonces hablaron conmigo si los podía dirigir. Y ya, pues, nos dirigimos y ahí realmente fue un lindo trabajo porque era gente que no sabía prácticamente cantar. Entonces, yo realmente me siento orgulloso de eso. Como también con Entre Cordilleras, porque Entre Cordilleras nosotros ensayábamos en un galpón que estaba lleno de sacos de trigo, ¿eran, no? ¿De qué eran? De, no, trigo, sí. Y de abono. ¿Ah? De trigo y de abono. Ahí ensayábamos. Y éramos como 40, sí. O sea, eran muchos los integrantes. Entonces, también ahí hubo un trabajo bonito, bonito. Así que realmente... No, muy contento. Ahora no, ya estoy un poquito retirado ya por sí. Los años ya, pero por lo menos ya. Rosita, cuéntenos un poco. Nosotros en la comuna tenemos la tradicional fiesta de la Virgen del Carmen. También la hemos escuchado cantando usted a la Virgen, las misas a la chilena. Me imagino que debe ser también bonito poder cantar en este tipo de actividades. Sí, bueno, de hecho yo igual toco guitarra, pero me dediqué más a eso, a lo católico. Y también hemos cantado a la Virgen, hemos hecho otras cuecas con otro grupo que formamos. Pero bien, estamos bien, ahí estamos todos como amigos, estamos en receso. Oiga, cuando dice don Patricio, tenemos un conjunto que éramos como 40. Sí. ¿Por qué se van achicando estos grupos, estos conjuntos folclóricos, si la música por lo general une, apasiona? ¿Qué va pasando ahí? Yo creo que en realidad nosotros... Fuimos mucho, en realidad, bastante. Claro, es que pasa de que uno aprende a cantar, porque habemos gente, porque yo también fui, gente que canta a la loca. Entonces, para nosotros fue una bendición que llegara don Patricio al conjunto a raíz de nuestra profesora Sonia, que fue profesora en Santa Rita, nos conocimos con don Patricio. Entonces ahí él llegó a nosotros y nos enseñó cómo cantar, primera voz, segunda voz. Y de ahí se fueron desechando y de a poco se fueron retirando. Sí, se fueron dando cuenta solos. No es que los fuésemos desechando. O sea, no. Ellos se fueron porque quisieron, claro. Irse, porque se casaron, porque a lo mejor no era lo que ellos querían. Claro, no, porque cuando uno llega hay un poquito más de exigencia. Le van tomando su tiempo. Sí. Claro, más exigencia, entonces realmente... A algunos les gusta ir, pero a pasarlo bien. A pasarlo. Así es. Entonces, exacto. Pero no es que el grupo les haya dicho, no, ustedes no, se van. No, nadie no, se fue sí. aquí. ¿Qué lo hizo? Bueno, y también nosotros queremos seguir pasándolo bien, seguir disfrutando del folclore. Así que Rosita, don Patricio, nuestro amigo acá, les pedimos otra cancioncita. Yeah. Vamos. Tú
tú encendiste aquí en mi pecho un volcán que amor se llama, y ese fuego que se inflama, va creciendo más y más. No me olvides, no, amor mío. Ten confianza siempre en mí. Único amor por quien deliro. Ay, acuérdate de mí. Ay, acuérdate de mí. Vivo fuego abrasador que devora mi existir. Y en el alma ese sentir dará no, amor mío, ten confianza siempre en mí. Único amor por quien deliro, ay, acuérdate. ¿Cómo no nos vamos a acordar de usted, Rosita, con esta maravillosa voz, esta linda canción en chilena ahí, ya muy próximos, por supuesto, para vivir unas nuevas fiestas patrias, pero unas fiestas patrias diferentes? Don Pancho, quería preguntarle algo. Dígame. ¿Qué significa para usted que estas fiestas patrias vayan a ser diferentes, que no vayamos a tener esas ramadas, no tener esos conjuntos folclóricos en los escenarios, sino que un poco más como alejado, digamos, con este tema de la pandemia? Sí, la verdad es que es como bien triste, por decirlo así, que no se pueda realizar. Y la verdad es que esto no le podemos echar la culpa a nadie. Es un virus que anda, que nos tiene a todos encerraditos en las casas, pero igual de alguna forma vamos a realizar algo. Sobre todo para los grupos folclóricos, para la gente que trabaja de esto, que los dueños de la fonda, etcétera, que espera esta fecha, es como bien triste, bien, pero ojalá de alguna forma las municipalidades, la gente, que igual se pueda hacer cosas por estos mismos medios, que se pueda hacer cosas para llevar la entretención a las casas. Hay gente que ya está haciendo actividades, de hecho con grupos que los que yo pertenezco hemos estado trabajando ya para eso, así que igual se están haciendo cosas para fiestas patrias. Es lamentable no poder hacerlo con todo el público cerca, pero igual de alguna forma tenemos que celebrar los años de la primera Junta de Gobierno para la Independencia de Chile. Así es. Francisco, quiero contarte que las redes sociales también nos están comentando. Ejemplo, Luis Armijo dice, excelente, felicitaciones, les manda muchos cariños.
Aviario Azul. Así aparece, dice, hermoso, felicitaciones, un poco bajo el sonido del acordeón. Dice, sí, podríamos, no sé qué dice usted, no se notó. Dice, no sé cómo va para afuera. Don Jorge Ramos dice, muy buenos, lindas voces, don Jorge Ramos de ahí del sector de la batalla. Patricia Retamán. Mi hermana. Su hermana también le dice felicitaciones. A los tres cantan muy lindo, conjunto folclórico Aquilarre de Curicó. Único amor, ¿por quién delirio? ¿Es alguna canción? Eso comentó. Sí. El volcán. ¿O estará pidiendo recién esa canción? Sí. De la que cantamos recién. La que cantaron recién. Sí. Ahí estaba entonces para ella, que también las redes sociales nos están acompañando. Y seguimos con la música de Rosita Retamal, de don Pancho Ávila y don Patricio Vergara, aquí para celebrar lo que es mañana, el Día del Folclor Nacional, que es el día 22 de agosto y fue declarado por la UNESCO en el año 1960. Así que celebrémoslo como Dios manda en esta tierra huasa campesina llena de tradiciones. A ver esas palmitas en sus hogares. Vivamos esta pandemia con amor, con cariño hacia el folclor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Estas voces. Quiero aprovechar de saludar a quien nos está a través de las redes sociales comentando. Él es el profesor don Waldo Fuente Mávida, que está muy contento de poder ver este programa. Dice que le gusta mucho el folclore. Así que un saludo para usted, profesor, ahí, que también nos está esperando para unirnos a su clase online. Rosita, cuéntenos un poco qué significa para usted Santa Rita, el folclore que nace en esa tierra. Mire, yo creo que es muy especial porque para mí el campo es todo. Amo la tierra con su todo. Es otra vida, es tranquila y el folclor llena el alma. Yo desde niña escuchaba a mis padres el programa de Don Jacinto del Carmen. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. Escuchábamos ese programa, entonces desde ahí, luego en el colegio me llamaba mucho la atención lo que era la guitarra. Y decía yo, siempre voy a aprender. Hasta que aprendí. Pero, como les dije anteriormente, me dediqué más a lo católico, pero el folclore me encanta. Así es. Así es. Oiga, don Patricio, ¿cómo nace usted este tema del folclore? ¿Tiene familia o usted fue el primero ahí? No, nosotros somos de una parte que se llama Macal, pero Macal en la costa. Macal. ¿Sí? Pertenece a la comuna de Curepto y otra parte pertenece a Constitución, porque va un río al medio, el Huencho y a mí, que no es muy conocido. Entonces, en el campo siempre fueron de escuchar mucho folclore y rancheras, música mexicana. Entonces, por ahí después me picó el bichito del folclore y ingresó mi hermana y ella me llevó. Oiga, usted también estuvo, don Patricio, en una función en el Teatro Regional del Maule de las Tonadas Sinfónicas. ¿Cómo fue esa experiencia, si nos puede contar?
No, eso, para mí esa fue la mejor experiencia, digamos, de toda la vida, musicalmente, porque nosotros jamás se nos imaginó que podíamos cantar con una orquesta clásica, que la orquesta clásica del TRM, que en ese tiempo le dirigía a don Pedro Sierra. Entonces, Francisco... Maestro Pedro. Era, sí, Francisco era el director de Los Chilineros de Talca y hicimos primero villancicos sinfónicos y después hicimos tonadas sinfónicas, pero no, eso... Digamos, yo ya no voy a hacer algo que pueda llevarme más arriba que eso musicalmente, porque, como digo, la experiencia, pocos grupos en Chile se pueden dar el lujo de tocar con una orquesta clásica. Pero lo podemos repetir, usted está en Pelarco. Oiga, Francisco, yo estoy escuchando en la radio un spot de la Archie, que ellos no quieren transmitir, por lo que es por ley, un 20% de la música chilena. No quieren sentirse obligados. ¿Qué opina usted de esa ley que se les obligue a las radioemisoras de nuestro país a que un 20% de la programación musical esté dedicada a lo que es la música y la difusión de los temas nacionales? Bueno, eso va netamente por un tema, digamos, de rentabilidad, uh-huh. Porque bueno, es algo que va en un círculo, porque acá en general el chileno no está muy acostumbrado a escuchar la música chilena en general. Siempre está como el chaqueteo. No hablemos de música folclórica, hablemos de grupos chilenos. Es poca la gente, entonces va como en un círculo cultural. En ciertos sentidos se entiende lo que dicen de no poner el 20%, de no obligarlos con el 20%, porque para ellos no es rentable. Pero yo creo que igual de alguna forma hay que empezar a hacer que la gente sea como instintivo el hecho de escuchar música chilena, ya sea música folclórica o música de las bandas chilenas. Así que, a ver, yo sé que no los puedo obligar tampoco, pero yo pienso que debería ser, sería como un paso cultural en Chile, el poder que la misma gente de nuestra tierra, digamos, escuche nuestra música. Así es. Pancho, don Patricio, Rosita, yo les quiero agradecer que estén hoy con nosotros. No los estoy despidiendo todavía, pero quiero invitarlos a conocer una sección muy importante de este programa. Ya se ha hecho un clásico. De hecho, ya tiene nombre. Antes eran los recomendados, ahora pasó a ser consejos literarios. Quiero invitarlos a conocer los consejos literarios de esta semana de Claudio Salas de la Biblioteca Lautaro Vivar Encina. Su carnet. Este es tu carnet lector. Registro número 1039. Socio número 1039. Con eso ya puedes sacar libros. ¿Ya? Puedes llevar hasta 5 libros. Ah, ya. Y esto tengo que dejar acá. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días, renovable por 7. Ah, al reverso sale un número de teléfono, incluso sale un correo si tú no puedes venir o qué sé yo. Ah, no, sí, manda de... teléfono. Espera. Bueno, amigos, como ustedes se dieron cuenta, tuvimos un nuevo socio que se registró aquí en biblioteca, Lautaro Vivar Encina. Es el número de socio 1039. Ya con este amigo, el Alexis Venegas, hemos ya registrado a la persona 1039. Y lo que quiero hacer ahora, voy a sacar la mascarilla porque ya no hay nadie. Quiero darle la bienvenida nuevamente a este programa del día viernes. Y lo quiero hacer desde la sala de reuniones. Así que los invito a la sala de reuniones en este momento. Bueno, amigos, esta es la sala de reuniones. Como ustedes pueden apreciar, acá tenemos un lugar muy cómodo para que la gente pueda trabajar tranquila, especialmente la gente de la municipalidad, los departamentos que ocupan bastante este espacio pequeñito, que además que es demasiado cómodo y privado. Aquí podemos contar con un pizarrón, ¿no es cierto? También con una pantalla y también tenemos, que podemos ver atrás, tenemos un televisor con su data también. Bueno, quiero mostrarles a ustedes ahora a continuación
algunos libros y revistas que nos están llegando aquí constantemente para que ustedes puedan leer, y yo les quiero recomendar algunos. Por ejemplo, este es un libro de antología de historia de la campesina, de cuentos campesinos. Aquí está un conglomerado de muchos cuentos, especialmente de la zona rural, ¿ya? Así que es una antología de historia y cuentos del mundo rural. También, aprovechándome la instancia, quiero recomendarles los libros que nosotros sacamos acá en biblioteca hace mucho tiempo. Tenemos Pelar con pocas palabras, que es el primer libro que se editó acá en biblioteca. Y también la segunda edición de Pelar con pocas palabras, que es otro libro que ustedes pueden ver. El aumento de cuentos fue enorme en este. Y el tercer concurso que está todavía stand-by, pero que va saliendo porque ya la gente participó con este cuento Pelar con pocas palabras, va a salir muy pronto. También quiero indicarle este de Manuel Daneman, Cultura Folclórica de Chile. Es muy interesante. Vienen las tradiciones, vienen las vírgenes, viene el tema del araucano. Es completísimo. Hasta canciones vienen registradas acá. Y para los más peques de la casa, les queremos ofrecer las historietas Condorito. ¿Ya? También nos están llegando bastante revistas sobre Condorito. Para los niños, ya un poquito más jóvenes, tenemos la revista muy interesante Junior. Es una revista científica también, muy educativa, muy explícita. Sale muchas cosas interesantes, por eso se llama muy interesante. ¿Ya? Esto se puede abrir perfectamente y para que ellos puedan apoyarse en tema de los estudios en el colegio también. Para la gente más grande y ya más adulta, también tenemos la revista muy interesante para adultos, que es Titanes del Espacio. Son muy buenas, cuerpos deslumbrantes del cosmos. Salen muchas cosas acá. Es una revista que la venden en los kioscos en Talca, y aquí nos llega totalmente gratuito. Y también para la gente ya un poquito más, más adulta, que le gusta la parte mía política y ese tema, tenemos The Clinic. The Clinic es una revista que también nos llega acá, así que la tenemos a disposición de ustedes. Han llegado muchas revistas de esto, también nos llegan en forma gratuita. Así que con esto yo me quiero despedir, sin antes mencionarles, por favor, recuerden que todavía estamos en pandemia y, si es necesario, no salga, ¿ya? De lo contrario, si tiene que salir, por favor, use la mascarilla, ¿ya? Y así puede salir tranquilamente, pero solamente hacer los trámites de urgencia. Así que los esperamos hasta el próximo capítulo, el próximo viernes, y que tengan muy buenas noches. Ahí pasaban los recomendados de Claudio Salas. Nos dio hasta envidia porque tiene dos escenografías y nosotros solamente tenemos una para nuestro programa. Así que saludos para Claudio ahí, que hacía los recomendados de los libros para este fin de semana. Y nos comenzamos a despedir de este Viernes Cultural, agradeciéndole, por supuesto, a la Corporación Cultural y de Turismo de nuestra comuna de Pelarco, a la producción, a los camarógrafos y, por supuesto, a quien nos acompañó, que es Rosita Retamal y sus amigos aquí, disfrutando del folclore. Así que nos vamos con la última canción y nos vemos la próxima semana en otro Viernes Cultural. Pedirle a la nada que señale.
que se lleve tu recuerdo, tormento del alma. Que se lleve tus miradas y también mis sentimientos, tormento del alma. Voy a pedirle a la nada, tormento del alma. Nada tuyo me sirve. Yeah.